Perfecto. Pueden iniciar cuando gusten, doctor. Ya se está transmitiendo por YouTube. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en un nuevo Ateneo de la Sociedad Argentina de Cardiología. En este caso, un Ateneo conjunto del Consejo de Cardiometabolismo en conjunto con el Consejo de Emergencias de la SAC. Tenemos dos disertantes realmente de lujo. Está coordinando conmigo la doctora Rosina Arbucci, que es secretaria científica del Consejo de Emergencias de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y bueno, primero vamos a los pacientes con síndrome coronario agudos, y para eso va a estar el doctor Federico Cardone. Y también vamos a hablar de antiagregación y revascularización de pacientes con diabetes. Y para este caso tenemos al doctor Carlos Busso, que le voy a dar su presentación. Bueno, Carlos Busso es un viejo conocido, es miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, y yo le decía recién que es un todoterreno, es clínico, diabetólogo, cardiólogo, una gran persona, y realmente cada vez que uno lo escucha hablar a Carlos, tiene una claridad para transmitir los mensajes que es realmente enviable. Así que, Carlos, damos inicio al Ateneo con tu presentación. Puedes compartir pantalla cuando quieras. Genial, muchas gracias, Ezequiel. Y eso de viejo, sí, es así, ¿viste? A medida que uno va pintando, ya no canas, sino este peinado de siempre, o sea, se nota cada vez más. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar específicamente del manejo de la hiperlucemia en el evento coronario. Estos son mis conflictos de intereses. Y para eso nos vamos a introducir con dos casos clínicos. El caso 1, paciente femenino, 63 años, hipertensa, dislipemia 2B, tabaquista, con diagnóstico de diabetes tipo 2 hace más de 10 años. Los casos son casos reales, así que me pueden preguntar exactamente todo, ¿sí? Todo, porque los recuerdo bien y son pacientes que están vivos, afortunadamente. Bajo tratamiento en ese momento con glimepirida, metformina y pioglitazona. Con este peso 102, que ingresa por un infarto inferior, Kili-Piquín-Balá, con una glucemia de 298 miligramos por ciento. El caso 2, caso masculino, 29 años, tabaquista, leve, ¿sí? Una dislipidemia apenas, triglicéridos elevados, un peso de 106 kilos, que estando en Juan B. Justo y Gana, ¿sí? Una cancha de fútbol 5, hace un síncope, ¿sí? En realidad prácticamente una muerte súbita, se reanima ahí en la cancha de fútbol 5, ¿sí? E ingresa a una clínica de Capital Federal por un infarto anterior extenso, Kili-Piquín-Balcé, con una glucemia de 248. La pregunta es, ¿son similares estos casos y a uno inmediatamente le parece que no? Sin embargo, comparten algunas cosas. Algunas cosas compartidas, como ambos tienen un infarto, diametralmente opuestos, ¿sí? Pero fundamentalmente ambos tienen hiperlucemia. Uno con diabetes conocida y otro, no importa si tiene o no tiene diabetes, pero sí tiene hiperlucemia. El tratamiento en ese momento fue para el caso 1, ¿sí? En un hospital de la provincia de Buenos Aires, estreptoquinasa, con criterios de reperfusión. Y en el caso 2 fue una angioplastia primaria, ¿sí? A descendente anterior y circunfleja, con un flujo TIMI-2, con deterioro moderado a severo, ¿sí? De la función. Esto fue de inicio, casi estuvo en plan de trasplante cardíaco. Actualmente tiene un cardiodesfibrilador con excelente vida, afortunadamente. O sea que está vivo. Más allá de eso, los dos casos diametralmente opuestos, ¿sí? Tienen algunas diferencias, pero tienen muchas similitudes. Y un elemento en común que tienen justamente es este, de la hiperlucemia. Cuando hablamos de hiperlucemia o diabetes manifiesta, pensamos en que un cuarto o hasta la mitad de todos los ingresos a piso de clínica médica y dos tercios de los ingresos a unidad coronaria por infarto o insuficiencia cardíaca está presente. De hecho, la diabetes per se, ocupa más de un tercio de todas las camas de internación en contexto de infecciones, fundamentalmente pulmonares o urinarias,
eventos vasculares agudos, entre los cuales el infarto, ¿sí?, es el más frecuente, y la insuficiencia cardíaca, que es una entidad poco taquillera, pero muy importante, donde se da esta relación bidireccional. Los pacientes con diabetes tienen más insuficiencia cardíaca, y los pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan más diabetes. Asimismo, más del 30% de los pacientes que van a cirugía de revascularización miocárdica tienen criterios de síndrome metabólico o diabetes manifiesta, y estos mismos tienen más de un 40% más riesgo, ¿sí?, de rehospitalización, o por cualquier causa, o por readmisión por eventos cardíacos, fundamentalmente por insuficiencia cardíaca. Cuando uno piensa en hiperglucemia, ¿sí?, y mortalidad, a más hiperglucemia, más mortalidad, por eventos cardíacos o por eventos no cardíacos. Y acá uno tiene claramente un punto de corte, que es el famoso 215. Ese famoso 215 miligramos por ciento, o más de 200 miligramos por ciento, ya se conocía de la década del 60, ¿sí?, del cirujano mayor, donde ya se sabía que los individuos que tenían glucosuria tenían peor pronóstico por toda causa. ¿Qué genera la hiperglucemia en el agudo? Y básicamente una gran oleada, ¿sí?, una gran oleada, ¿sí?, de elementos proinflamatorios sobre el endotelio. O sea, la disfunción endotelial del evento agudo, la perpetuación de esto, o la lesión, ¿sí?, de una célula especialmente sensible a la hiperglucemia, como es la célula endotelial, la hiperreactividad plaquetaria típica del individuo con diabetes, ¿sí?, estos aumentos de los ácidos grasos no esterificados, cuyo valor de corte realmente no tenemos, pero que sabemos positivamente que a más ácidos grasos no esterificados circulantes, peor pronóstico, la diuresis osmótica que genera esto, con los inconvenientes desde el punto de vista cardiorrenales, y el aumento del estrés oxidativo global, ¿sí?, y un aumento de la mortalidad de la apoptosis del miocardiocito. O sea, este incendio metabólico implica que tomemos conducta tempranamente, y si uno ve un incendio, obviamente tiene que pensar en la manguera de bombero. Y la manguera de bombero no es otra que la insulinoterapia. Sin embargo, la insulinoterapia tiene un lado oscuro, y ese lado oscuro es que valores bajos de glucosa, o sea, menores de 55, están asociados a un estímulo del sistema nervioso autónomo y un estímulo al sistema renina-angiotensina-aldosterona, perpetuación o aumento de la lesión retinial y fundamentalmente un aumento de la señal en cuanto a la mortalidad global y mortalidad por toda causa cardiovascular durante los 2 años, ¿sí?, al evento agudo. Para lo cual existe peor sobrevida en los casos de hipoglucemia, y esto de alguna manera nos alejó en algún tiempo de las unidades cerradas en cuanto a un manejo estrecho. ¿Sí? Todo eso que vivimos nosotros, aquellos que peinan canas también, en la época de Van de Berge, ¿sí?, año 2000, donde queríamos bajarle la glucemia a toda costa entre 70 y 110. Sin embargo, la insulina es más buena que el ASI, ¿sí?, cuando uno la conoce bien, y el punto es que la insulina tiene muchos beneficios. En el infarto y en la cirugía de revascularización miocárdica, la insulina mejora la oxidación de glucosa, que es el elemento primario, reduce los ácidos grasos circulantes, es vasodilatadora, disminuye tromboxano y aumenta prostaciclina, disminuye el PAI-1 y tiene este efecto polarizante, esto de la famosa solución polarizante de Payares, y algunos datos, ¿sí?, en cuanto a remodelamiento positivo, ¿sí?, y una reducción del área del infarto cuando uno entra temprano. Por eso, cuando uno mantiene adecuadamente a la glucemia, básicamente utilizando una infusión continua de insulina, con valores entre 140 y 180, esto que llamamos ahora un tratamiento libre, ¿sí?, no tan restrictivo, esto determina menor tiempo de asistencia respiratoria mecánica, menor tiempo de soporte inotrópico, menor tasa de infección de la herida external, menor tasa de fibrilación auricular, que es una entidad molesta, ¿sí?, en la resucitación, menor estadía hospitalaria, que no es un tema menor, y menor incidencia de angina recurrente o mejoría de la clase funcional de la angina. En cuanto a la infusión continua, cuando uno piensa en las recomendaciones de la Sociedad Americana, ¿sí?, de Cirugía Torácica, ¿sí?, todos los pacientes con cirugía cardíaca deben recibir, ¿sí?, por lo menos 24 horas, en realidad por lo menos 72 horas, infusiones continuas de insulina para mantener niveles de glucosa menores de 180 y mayores de 140.
es de buena práctica realizar una hemoglobina glicosilada al ingreso, básicamente para conocer qué tipo de individuo tenemos. Recuerden que tenemos un subdiagnóstico del 50% de diabetes en nuestra población, y más en un agudo. Los pacientes con o sin diabetes con valores persistentes mayores de 180, o sea ya con glucosuria, deben recibir infusiones continuas durante la estadía en la unidad cerrada. Y aquellos que van a balón o a hemodiafiltrado, y aquellos que están ventilados, justamente deberían recibir por lo menos 3 días, ¿sí?, o durante todo el tiempo que dure el agudo. En la era prefibrinolítico se usaba la solución polarizante, ¿sí?, la famosa solución de glucosa, insulina, potasio. Esto ya había demostrado beneficios, menos 28% y menos 48% las altas dosis, ¿sí?, las altas infusiones. Pero ¿qué pasa? Era una solución de alto volumen, para lo cual no era universalmente aplicable a todos los infartos. Uno no pensaría jamás en pasarle 3 litros, 4 litros al Kilip C, salvo que tenga compromiso ventrículo derecho, ¿no? Pero más allá de eso, es otro asunto. Ahora, la presencia de potasio en la misma solución la contraindica la insuficiencia renal. O sea que esta solución, si bien fue la solución primaria en cuanto a la evidencia científica, no es universalmente aplicable. ¿Qué pasó con la angioplastia primaria y las infusiones continuas de insulina o de insulina potasio, según Digami? Bueno, en el tratamiento de angioplastia primaria, en este estudio de Van der Horst, no había mejorado, ¿sí?, el pronóstico. Sin embargo, cuando uno lee entre líneas el estudio, los pacientes con Kilip A, ¿sí?, los pacientes sin insuficiencia cardíaca, tenían 72% menos mortalidad versus aquellos que recibían la infusión placebo. O sea que hay beneficios de la infusión continua de insulina en estos pacientes. Entonces, la infusión continua en diabetes y no diabetes, o sea, la infusión continua en sujetos con hiperglucemia durante el síndrome coronario agudo, sigue salvando vidas. El rango terapéutico está claro, no tiene que ser mayor el valor de 215 miligramos por ciento la glucemia, nunca menor de 55, y las guías actuales, en realidad actuales, porque hace 10 años básicamente que venimos diciendo lo mismo, entre 140 y 180, o sea, un espacio de confort para el que practica la infusión. ¿Qué protocolos de manejo? Y bueno, teniendo en cuenta lo que ya conocimos de los errores del pasado, uno tiene que tratar de elegir el de menor volumen de infusión. O sea, el protocolo que ustedes prefieran, el que puedan hacer en sus unidades cerradas, pero básicamente solo insulina en infusión continua. Este es un protocolo sencillo, ¿sí?, que a mí me gusta mucho, fíjense, fecha 2007 y que se sigue aplicando, pero este es el que uno puede hacer en el hospital o el que uno puede hacer en su lugar de trabajo. Existen otros, incluso automatizados, disponibles, como los protocolos de Yale, ¿sí?, o el de Furnari. ¿Qué cosas importantes respecto de la infusión continua? Bueno, son vitales las primeras 24 horas. La infusión continua aquí es mandatoria, y luego si uno la puede prolongar 3 días, sería ideal. Y después tratar de pasar siempre a una basal más bolo, según si el paciente es un sujeto con diabetes conocida o si tiene un reciente diagnóstico de diabetes. Y nunca, nunca perder ese analito, que es la glucemia, ¿sí?, en cuanto a los controles a la salida de la unidad coronaria. En cuanto a la salida de la infusión continua, uno tiene varias maneras de calcular esto, ¿sí?, calcular el basal según 2/3 requerimiento diario, esto es un clásico, ¿sí?, que puede repartir en 2 dosis según NPH o Detemir, lo que tenga disponible en su sitio de trabajo, o la arginina en una única dosis, y siempre con monitoreos capilares y la famosa tablita, ¿sí?, de correcciones, pero nunca sin una basal. ¿Y qué pasa con el egreso de internación? En el egreso de internación uno tiene varias maneras de plantearlo. O puede sumar los requerimientos diarios, ¿sí?, y colocar 2/3 de ese basal como una premezcla o como una insulina de base, o bien si uno tiene menos monitoreos, ¿sí?, puede calcular una dosis arbitraria, ad hoc, ¿sí?, 0.2 unidades kilo de peso real por día si el BMI del paciente es menor de 27, o 0.4 unidades por kilo día si el paciente tiene un BMI mayor de 27 o si directamente es obeso macroscópicamente. A esa dosis uno la puede ir modificando, eso estaría después del ambulatorio. Si uno
se encuentra con un individuo que ya venía previamente tratado con insulina, las cosas son mucho más sencillas. El egreso es con las dosis habituales, salvo que uno decida pasar, ¿sí?, que tome la conducta de pasar esto a uno de los análogos, que es de Gludec, donde debe reducir la dosis total en un 20%. Y no olvidarse que puede no tener diabetes este individuo que estuvo hiperglucémico, y si uno establece que solo fue hiperglucemia, solo y nada menos, fue hiperglucemia de estrés, tiene que egresar con las recomendaciones dietarias elementales para una reevaluación dentro del mes con una curva de tolerancia, una P75, que se llama poscarga 75 gramos de glucosa. En conclusión, la infusión continua, sea la glucosa, insulina, potasio, solo insulina, mantiene beneficios en todo síndrome coronario agudo, sobre todo cuando se inicia tempranamente con los en la hiperglucemia, más allá de si el individuo tiene o no tiene diabetes. Existe un efecto antiarrítmico demostrado en cuanto a que se ha demostrado algunos beneficios en la prevención de la prolongación del QT y algunos beneficios adicionales en la reducción de la resistencia vascular periférica, ¿sí?, y del tamaño del infarto. No obstante, la glucosa, insulina, potasio en infusión tipo Payares tiene esta restricción, la hipercalemia, la insuficiencia renal y obviamente el alto volumen en la insuficiencia cardíaca. La infusión continua de insulina es aplicable de manera universal, la de bajo volumen, a todo tipo de síndrome coronario agudo con un objetivo medio glucémico de 160. Y teniendo en cuenta siempre que valores muy estrechos de glucosa, entre 80 y 110, como se pedía a principio del siglo, están asociados a mayor tasa de hipoglucemia y por eso de alguna manera estropean la sobrevida de nuestros pacientes. ¿Qué más? Realizar una hemoglobina glicosilada de ingreso es muy importante porque si tiene más de 9% de hemoglobina glicosilada, uno permite establecer que tenía diabetes previamente y mal control previo, para lo cual este individuo va a egresar con insulina. Luego de 3 días iniciales de infusión continua, pasar a basalbolo y siempre utilizando menos las herramientas que de menor variabilidad. Y nunca, pero nunca, utilizar la escala móvil, o sea, solo controles y correcciones, porque eso está asociado a una alta tasa de hiperglucemia, pero también una alta tasa de hipoglucemia por sumatoria de dosis. Lo de mayor de 9 y el egreso con insulina tiene que ver con un panorama importante que se ha abierto hoy con las nuevas drogas diabetológicas que tienen un profundo impacto cardiológico, razón por la cual muchas de estas drogas hoy son drogas de egreso. Hablamos de inhibidores de cotransporte, ¿sí?, y hablamos de análogos de GLP-1. Y esto básicamente es lo que yo quería comentarles hoy respecto del manejo de la hiperglucemia del síndrome coronario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente charla, excelente exposición. Les aclaro que todas las preguntas que surjan van a ser respondidas al finalizar el Ateneo. Nos vamos a tomar unos 10, 15 minutos para poder solventar las dudas, las inquietudes. Ahí estuve viendo el chat y bueno, pero vamos, por razones de tiempo, a darle paso al segundo expositor. Bueno, yo lo voy a presentar, es el doctor Federico Cardone. Federico es staff y coordinador de la unidad coronaria del Sanatorio Trinidad. Es vocal del Consejo de Emergencias, tiene muchísima experiencia en manejo de pacientes agudos y con esta problemática. Así que bueno, él nos va a hablar de lo que es la antiagregación y revascularización en pacientes con infarto, diabéticos obviamente. Y bueno, vamos a dar paso a esta charla. Un momentito, por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a intentar que esto funcione.
Rosina, te voy a pedir, por favor, a vos que la pases y yo la voy comentando. Perfecto. Sí, cómo no. Ahí está pasando, a ver. No, no lo estamos viendo, al menos. Ah, yo. Bueno, compartir a vos, por favor. Lo comparto sí, yo dale. Directamente, ¿sí? Perfecto. Sepan disculpar. Perfecto, vos me vas indicando. Ahí se ve, Federico. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Se ve bien, bueno. ¿No? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Se ve muy perfecto. Bien, sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, disculpen los inconvenientes técnicos. Sí. Bueno, como ya hemos escuchado, la asociación entre enfermedad coronaria y diabetes es bastante importante, ¿sí? Sabemos que hay una mayor prevalencia de enfermedad coronaria en pacientes diabéticos, aumentando la morbimortalidad de este grupo. Habitualmente, con manifestaciones más tempranas en la vida y que muchas veces coexisten con otras comorbilidades, como sea la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia y la enfermedad renal. Y esto, lógicamente, lo que hace es empañar aún más el perfil de riesgo de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Sabemos o escuchamos, como recién escuchamos, ¿no? que la diabetes está presente aproximadamente, según varios registros, entre el 25 y el 30% de los pacientes admitidos por síndrome coronario agudo y hasta en un 40% de los pacientes que van a CRM. Y que los resultados de la revascularización a corto y largo plazo suelen ser peor cuando se los compara con pacientes no diabéticos. Siguiente, por favor. Cuando estudiamos a nuestros pacientes anatómicamente, vemos que tienen mayor probabilidad de presentar lesiones de tronco en múltiples vasos, mayor compromiso de arterial a nivel difuso y de pequeños vasos, y mucha más carga aterosclerótica con placas más ricas en lípidos, con alto riesgo de ruptura, ¿sí? Y esto aumenta las probabilidades de presentar pacientes con enfermedad de múltiples vasos y de difícil resolución muchas veces, ¿no? Básicamente por esto, porque son pacientes más complejos, con muchas veces asociación de factores de riesgo y anatomía muy compleja, es que la mortalidad y la morbilidad es peor en estos pacientes, ¿sí? Como vemos en muchos estudios, tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, cuando se los compara con pacientes no diabéticos. Por lo tanto, los pacientes, siguiente por favor, tienen peor pronóstico y mayor mortalidad. Retomando un poco los casos que presentó el doctor, ¿sí? Recordemos que teníamos el primer paciente, ¿sí? Acá vamos a jugar un poco con la anatomía y a ver qué opina el público. El primer paciente que tenía 63 años, que era hipertenso, dislipidémico y tabaquista, que tenía diabetes tipo 2 hace 10 años y estaba en tratamiento con hipoglucemiantes orales, tenía obesidad y tenía hiperglucemias, que había ingresado por un infarto inferior, Kimbalá, ¿sí? Cuando vamos a ver la anatomía, ¿sí? Siguiente. Ahí va. Vemos que tenía esta anatomía, ¿sí? Enfermedad importante de la arteria coronaria derecha, con una obstrucción severa a nivel del tercio medio y varias lesiones a nivel del tercio distal. Irregularidades del resto de la pared, ¿no? A nivel de la coronaria izquierda tenemos enfermedad severa de la DA, ¿sí? A nivel proximal, con enfermedad difusa en todo el resto de la arteria y una circunfleja que impresiona obstruida. Así que, si me dan permiso, bueno, abrimos al público a ver qué tipo de revascularización propondríamos para este paciente. Rosina, Juan Pablo,
Yo quiero aclarar, Fede, que en aquel momento se hizo lo que se pudo, ¿no? Esa señora sí, fue lógico. Quinaza, y el otro muchacho fue a Teleprimaria. Por eso la mejor parte te la dejé a vos, ¿sí? Claro. Lo que hay que hacer. La idea es jugar con la anatomía de los pacientes y la presentación de los casos, ¿sí? Obviamente que en ese momento siempre se hace lo que se puede, intentando hacer lo que se debe, digamos. Pero bueno, la idea es, proponer una interacción con el público, a ver qué opinan y escuchar otras voces y sugerir, digamos, ¿no? Si no se hubiese hecho trombolítico, por ejemplo, ¿qué opciones tendríamos para este paciente? ¿Sí? Un paciente diabético, ¿sí? Con factores de riesgo. A ver, si alguien quiere opinar. Por el chat preguntan si el infarto era con supra, un poco para diferenciar las aguas, y muchos están, digamos, optando por la opción quirúrgica, digamos. Sí. Entendiendo sí, que se trata de una lesión de un solo vaso, ¿no? El caso original era un paciente que hizo un supra desnivel del ST inferior, ¿sí? Inferior, y que fue trombolizado. ¿Sí? Suponemos que 24 horas después o 48 horas después le hacemos un cateterismo o a las horas, si queremos, para ver la anatomía coronaria. Fue una trombólisis exitosa, según presentó el doctor, y ahora estamos revisando la anatomía. La idea es jugar con la anatomía, digamos, ¿no? Y con el caso clínico del paciente. Bueno, acá Paula Perestens pone PCI o CRM. A ver, Rosina, vos que estás en cámara, ¿qué opinás? Vamos a aprovecharte vos, porque nadie se anima a salir de... No hay problema. Cámara. Bueno, entendiendo que es una paciente joven, si bien es una enfermedad de un solo vaso, pero... Sabemos que los pacientes cursan con estas arterias arrosariadas. Rosina, que tiene enfermedad severa de derecha, sí. Y enfermedad severa de proximal y difusa después sí, del resto. Sí. Digo severa en el sentido de que el vaso culpable, entendiéndose, supra-inferior, ¿no? Después, obviamente, cuando uno va a revisar la anatomía, se encuentra con más lesiones. Yo propondría la opción quirúrgica como mejor opción para este tipo de pacientes. Sí. A ver, seguramente qué vos no vas a desaznar después con las indicaciones, pero creo que le daría la opción quirúrgica a este paciente. Juan Pablo Costabel quería opinar, a ver si podemos desbloquear el micrófono. Ahí está Juan. Buen caso, creo que uno de los puntos importantes que no escuché es cuál es la función ventricular y si el paciente está estable o no está estable. Si el paciente está estable después de la reperfusión farmacológica que se le hizo, y la función ventricular está bien, incluso con buena función ventricular derecha, parece que por la complejidad anatómica, esto parece un sintax alto, por lo difuso de la enfermedad y el hecho de ser diabético, todo indicaría por guías y por... sin tasa de seguimiento que el paciente se beneficiaría de cirugía. Pero todo depende de cómo esté. O sea, si me decís, no, el señor tiene un infarto grande del ventrículo derecho y está inestable con angina recurrente, bueno, a este paciente hay que estabilizarle la coronaria derecha y en segundo tiempo revascularizaría de manera quirúrgica lo izquierdo. Esa sería mi conducta. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar, si no seguimos para... Ah, y un aporte importante, creo, es la cuestión de los puentes. Acá tenemos al doctor Augusto Lavalle Cobos, que opina de que los puentes deberían ser arteriales, ¿no? Por el pronóstico a largo plazo. Tal cual, sí, esa es una de las cosas sugeridas en los estudios que mejora... ¿no? La sobrevida de estos pacientes y la necesidad de revascularización, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, siempre revascularización completa, tal cual como dice el doctor Forte, siempre que uno pueda sería óptimo optar por la revascularización completa, que es lo que realmente da beneficios a los pacientes diabéticos cuando uno los compara con angioplastia, digamos, ¿no? A ver, vamos con el otro ejemplo.
El segundo paciente era más joven, ¿sí? Recordemos que era tabaquista, dilipidémico, tenía sobrepeso, también hiperglucémico. En este caso, en el ejemplo del doctor, el paciente no era diabético, pero llegó con hiperglucemia. Pero, bueno, acá supongamos un poco que el paciente era diabético tipo 1, ¿sí? Para enriquecer un poco la charla y direccionarla hacia lo que estamos, vamos a discutir después, o ver, ingresa con un IAM anterior, Kimball C, ¿sí? A ver si podemos ver la anatomía, Rosina. Un segundito. Estoy como operadora de tu pantalla y como operadora de los participantes. Muchas gracias. Y a ver, vamos acá. Ahí está. Ah, ahí va. Esta es la anatomía de este paciente. Sí. Perdón. Derecha 100%. Vuelvo a repasar esta slide. Bien. Continúo, Fede. Sí. Poneme la de la izquierda de vuelta, por favor. Ahí está. A ver si puedo ver. Derecha 100, como dijimos, se ve fácil. Ahí. Eso es. Bueno. Se traba un poco, pero la anatomía, como podemos ver, es muy mala, ¿sí? Tiene una circunfleja severa y una de A que estaba obstruida casi después de la primera diagonal, ¿sí? En este paciente, recordemos que vino con un infarto anterior extenso, Kimball C, en este creo que pocos tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, ¿sí? Es básicamente revascularizar el vaso culpable. No sé si alguien opina o quiere opinar algo más o piensa distinto de este paciente, ¿no? Un paciente de Kimball C, con un infarto anterior extenso, lo que tenemos que hacer y lo que deberíamos hacer es revascularizar el vaso culpable lo antes posible para salvar ese músculo que está sufriendo. La doctora Pérez Stern quiere opinar algo, aparentemente. Doctora. Como anfitrión, alguno de los anfitriones que la desmutee, porque no se pueden desmutear solos. Claro. Fede, mientras tanto hago un comentario. Yo estoy, decime el apellido, por favor. Paula Perester. Buscalo con Perester. Paula Tanz. Juan Pablo Costabel, ¿querías opinar? No, hago un comentario. Sí. Creo que después vas a hablar, pero puede ser una linda controversia si a los diabéticos hay que hacerle todo con mamaria o no, porque hay información que aumenta ciertos riesgos. Yo no sé si realmente gastaría una mamaria en esa coronaria derecha o se puede hacer con un puente venoso, pero es para discutir. En este segundo caso, que es interesante, me parece que el Kimball C es lo que cambia todo. Claro. Tal cual. El C necesita una reperfusión rápida. En algún caso, si el paciente no estuviese en este grado de inestabilidad y yo puedo sacarlo con una angioplastia con balón y dejo una buena reperfusión con una angioplastia con balón, a este paciente yo le haría una angioplastia con balón y lo llevaría a cirugía en diferido. Pero de hecho fue así, bueno, Pablo. Entró a angioplastía primaria, o sea, se reanimó en la cancha de fútbol 5, ¿sí? Y entró a angioplastía primaria con el flujo, con un flujo no muy bueno y con deterioro moderado severo. Lo que yo quería comentar es que en realidad en pacientes diabéticos multivaso con síndrome coronario agudo no tenemos mucha evidencia, ¿no? Porque desde, bueno, en el 2012 teníamos solamente metaanálisis y después en el 2013 el PRAMI, el Culpurit, el Primulti, el Compare Acute, el Culpurit Shock y todos hasta llegar al Complete Trial, eran estudios en crónicos con un porcentaje cada vez mayor de pacientes con diabetes, pero en realidad eran crónicos. A mí lo que me parece es que cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente diabético multivaso con síndrome coronario agudo, uno lo que tiene que pensar es, ¿cuándo, dónde, cómo?
Por supuesto que siempre priorizando la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Que no nos pase como en el short trial, estabilizando la hemodinamia del paciente, la complejidad, o sea, el sintax de la lesión, sin duda, pero una vez que uno ya tomó esa decisión, tratar la arteria culpable, y después, bueno, todos los estudios, que fueron todos guiados por test de isquemia, demostraron que el paciente se beneficia con la revascularización completa. Y fueron estudios con otros stent, con otra terapia antiagregante, pero siempre guiados por test de isquemia, se benefician con revascularización completa. El tema es si hacerlo en el momento índice, en esa internación o en una segunda internación programada. Pero me parece que la discusión fundamental es qué hacer con el vaso agudo, porque después que vamos a tratar de revascularizar con el informe completo a los pacientes, me parece que con un buen síntoma, con buena dinámica, en lo personal yo prefiero el intervencionismo percutáneo. Si bien tienen más necesidad de reintervenciones, son pacientes y que tienen menos complicaciones periprocedimiento. Pero bueno, eso ya depende también de cada paciente y de cómo uno se encuentre y evalúe el paciente en el momento del evento clínico. Pero bueno, nada, hay una editorial buenísima de Bangalore que toma como datos de la vida real en este grupo de pacientes que es multivaso diabético síndrome coronario agudo, que no es lo que tenemos en las guías. O sea, las guías, como dicen los españoles, se mojan bastante poco en este subgrupo de pacientes. Los estudios que tenemos son pacientes en crónicos. O sea, no tenemos tanta evidencia en esto. Con lo cual, bueno, nada, es mi opinión. Y lo que dice Juan Pablo me parece fundamental. O sea, tendríamos que discutir después qué pasa con estos pacientes y su disfunción endotelial en el contexto de la enfermedad metabólica, si va a tener mejor evolución, obviamente, con una revascularización arterial o venosa. Bueno, tampoco creo que tengamos demasiada evidencia, ni que haya estudios, ni vaya a haber estudios que comparen las dos estrategias, me parece. O por lo menos yo no lo conozco, no sé, Juan Pablo, si es que lo hay, no sé. Juan Pablo, no sé si escuchó. A ver. Me parece que está muteado. ¿Para qué? Para los chicos. Ahí está. Ahí está. No, yo creo que ahí, Fede, con respecto a lo que decía Paula, estoy de acuerdo. Los estudios que tenemos en agudos de revascularización completa, revascularización del vaso culpable solamente, en realidad todos lo hacen a través de hemodinamia. Pero me parece que lo que uno tiene que tener en cuenta es el concepto, más allá del cómo. El concepto de que la revascularización completa en pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, con enfermedad significativa, es beneficiosa, parece un buen punto. En diabéticos debería serlo aún más, porque la tasa de eventos en el seguimiento es más alta, porque la inestabilidad de sus placas es más alta. ¿Cómo lo revascularizamos? Me parece que depende de la urgencia. Si el paciente puede esperar, el diabético con enfermedad difusa, joven y con alta complejidad anatómica, parece tener un mayor beneficio de la revascularización quirúrgica que de la revascularización percutánea. Y la revascularización percutánea, lo único que por ahí no termino de coincidir con Paula, es que no es solamente a expensas de más reintervención. Cuando uno mira en sintax de alta complejidad, ya a los 3 años hubo aumento de la tasa de infarto, y eso fue significativo. Y en moderados y alta complejidad hubo aumento de la mortalidad. Entonces, por eso digo que a un chico de 29 años yo trataría de darle la mejor revascularización a largo plazo, porque el riesgo de exponerse a más eventos, y no es solamente un evento de una nueva intervención. Puede Juan Pablo, en el Excel le fue mejor el intervencionismo coronario. En el Excel, está bien, intervencionismo no le dio inferior a revascularización, y en síndrome coronario agudo les dio mejor mortalidad e intervencionismo percutáneo en el Excel. Y era sí, Pau, pero por las dudas, yo solamente aclararía, ¿Excel excluyó pacientes con complejidad alta? Sí, Excel, por supuesto, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Nadie está hablando de sintax, o sea, saquemos el tema de sintax, porque ahí estamos 100% de acuerdo, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con vos, o sea, con un sintax mayor de 22 te diría, o sea, a mí no me cabe ninguna duda, el tema es el gris,
O sea, cuando vos tenés un paciente que tiene buena accesibilidad, que es un paciente que tiene un syntax bajo, bueno, ahí me parece que es un gris. Yo no estoy tan segura de que la... Ahí yo estoy de acuerdo, Paula, ¿eh? En general, un diabético, un diabético que tenga un syntax menos de 22, probablemente no es muy diabético, diría. Bueno, no lo sé, ¿eh? Yo te digo que yo el 99% de mis pacientes son diabéticos. Yo soy jefa de la unidad coronaria del Dupuytren hace 22 años, y es mucho más frecuente que no esté diagnosticado, es una cosa, pero es mucho más frecuente de lo que uno cree, como decía Carlitos. En realidad, los pacientes, y no estoy hablando de hiperglucemia de estrés, pacientes diabéticos diagnosticados durante la internación. Y la realidad es que es bastante más frecuente. Digo, me parece que es un tema que por lo menos lo tenemos que tener en la cabeza, porque si no, le mandamos a todos los pacientes Antonio Piazza, y me parece que algunos podríamos resolver, y que tienen muy buenos resultados con el intervencionismo percutáneo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, la complejidad de la lesión, la estabilidad hemodinámica del paciente, y que el reflejo oculodilatador no va solamente para los cirujanos, sino también para los intervencionistas. En este punto me parece que... un poco, Paula, para así avanzamos también. Sí, obviamente cuando uno piensa en la revascularización, tiene que ser completa, que brinde sobrevida, y obviamente piensa en la permeabilidad a largo plazo. Me parece que son esas tres cosas muy importantes, y hay algo que también tenemos que tener en cuenta, que es la decisión del paciente y la familia. Primero, hablar con el paciente, la familia, y la otra cosa que es muy importante, como estamos hablando de doble mamaria, puentes arteriales, y encarar esa anatomía en este tipo de pacientes, que es bastante complejo, tenemos que tener un equipo quirúrgico y un equipo de hemodinamia de alto volumen, que, digamos, las tenga bastante clara, digamos, como para... Yo lo primero que le pregunto al cirujano, me dice, mira, ¿me vas a poder revascularizar todos estos vasos? ¿Va a ser una revolución completa? De ahí en más empezamos a hablar. Así que me parece a mí que primero... No se escucha. Y después, por supuesto, el equipo, digamos, hablar con el hemodinamista, hablar con el cirujano y con el clínico, y entre todos seguramente vamos a poder elegir la mejor revascularización para este tipo de pacientes. No olvidemos la valoración funcional, ¿no? O sea, esto que hablamos recién del reflejo oculodilatador, o sea, todos los estudios fueron precedidos de me parece que uno tiene que evaluar la lesión y ver si esa lesión realmente es una lesión que está generando isquemia, ¿no? Si no tenés FFR, que lo tenemos en todos los centros, con el método que uno tenga, pero tener algún método que es lo que se usó en todos los estudios. Y sí que es cierto que en un paciente con syntax bajo tenés menos ACV, tenés menos complicación periprocedimiento, tenés menos sangrado, tenés... muchas cosas que le pasen al paciente. ¿Este paciente, Federico, qué syntax tiene? ¿Calcularon el syntax en algún momento? No, realmente, no que no tenga en mente ahora, pero era un syntax alto este señor. De todas maneras... Avanzamos. Ok. Vamos acá. Yo me permito avanzar, Federico, en honor al tiempo, pero después estuve viendo el chat y hay bastantes comentarios interesantes, así que avancemos si querés y después Es una revisión corta de lo más importante. Entonces, en principio, cuando hablamos de revascularización, tenemos que ver, y lo primero es ver el contexto clínico del paciente, ¿no? En principio... A ver, diferentes contextos, por ahí ameritan diferentes revascularizaciones, diferentes pacientes, ameritan muchas veces diferentes revascularizaciones. Por favor. A ver. ¿Me escuchan? Yo te escucho ahí. Ahí está bien. Porque apareció un cartel
Pasa bueno, que tuve entonces, que me hablaba de los momentos, según el caso clínico y el paciente que tengamos, es el tipo de revascularización que vamos a elegir sobre el paciente, ¿no? Y básicamente en esto, apoyándonos un poco en lo que son las guías de revascularización miocárdica del año 2018, que son las últimas que han salido de la Sociedad Europea de Cardiología, cuando vemos, siguiente, por favor. Sí, un segundito. Sí. Ahí estamos. Cuando vemos las recomendaciones que nos hacen sobre un paciente con supradesnivel del ST persistente, bueno, la indicación es la revascularización inmediata con angioplastia, digamos, ¿no? Del vaso culpable en principio y después, bueno, ver cómo continuar después de acuerdo al caso clínico del paciente. Siguiente. Ahora, cuando tenemos un paciente que no tiene un síndrome coronario agudo sin ST, sino si tiene un no ST o una angina crónica, básicamente la revascularización debe ser charlada según varios aspectos, ¿sí? Básicamente, siguiente, por favor, la anatomía, el tipo de paciente que tengamos y la anatomía coronaria que tengamos, ¿no? Y acá es cuando entra el score de Syntax, ¿sí? En el cual, de acuerdo a la anatomía que tengamos, uno privilegiaría en principio la hemodinamia o no. Ahora, cuando vamos, o la cirugía, ¿no? Cuando vamos a ver los pacientes diabéticos, ¿no? La salvedad está hecha en los pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, ¿no? Ahí las guías se expiden distinto a lo que son los pacientes con enfermedad de un vaso, con lesión focal o con Syntax bajo. Entonces acá básicamente lo que se sugiere o lo que se estipula es intentar revascularizar los máximos vasos posibles, privilegiando lo que es la cirugía cardiovascular, en principio, ¿no? En diabéticos con enfermedad de múltiples vasos. Siguiente. Cuando vamos a ver la evidencia, bueno, vemos que en principio... a ver, ahí, hasta ahí. Perdón, ahí estamos. Ah, sí. Bueno, surge la evidencia de este tipo de indicación, digamos, surge de varios estudios, yo puse algunos de los más importantes, básicamente, los primeros dos estudios no fueron hechos para demostrar qué hacer en pacientes diabéticos, pero en su grupo de esos pacientes, el primero en el BARI, 353 pacientes con diabetes que fueron a angioplastia versus CRM tuvieron mayor mortalidad que los pacientes, los de angioplastia, mayor mortalidad que los que fueron a CRM, casi el doble. Sin embargo, cuando usaban conductos venosos en la CRM, la mortalidad se equiparaba. En el siguiente estudio, que se dio en el 2009, que puse acá en la línea de tiempo, el BARI-2, en realidad es un estudio realizado para comparar la revascularización con tratamiento médico óptimo. Entonces, en realidad en este grupo lo que se evidenció es que la cirugía versus el tratamiento médico óptimo presentaba menos eventos cardiovasculares, cosa que no se vio tan evidente, digamos, en lo que es la rama de angioplastia. Ahora bien, en el 2010 surgieron estos dos estudios, en los cuales básicamente... a ver si... Siguiente, Rosina. Sí. Continúa. Ah, no, la anterior, por favor. En el cardia, básicamente, la hipótesis era demostrar no inferioridad con respecto de... No inferioridad de la angioplastia versus la cirugía, digamos, ¿no? 510 pacientes, 12 meses de seguimiento, se excluyeron lesiones de tronco, pacientes añosos, shock o infartos con supradesnivel en curso... Sí, el endpoint primario era un combinado de muerte, infarto no fatal y stroke a los 12 meses, y el segundo endpoint era la revascularización repetida. Básicamente el resultado fue que no pudieron demostrar una inferioridad de la angioplastia versus las cirugías, ¿no? Básicamente, lo que sí vieron es que había una disminución significativa de la tasa de revascularización, de necesidad de nuevas revascularizaciones en pacientes que fueron a cirugía comparados con los que fueron a angioplastia.
efecto o observación que se mantuvo aún en los pacientes que tenían implantado un DES. Obviamente son estudios con limitaciones, ¿no? Este es un estudio de bajo poder. El siguiente, el Syntax, hay una cohorte de diabéticos. Siguiente. En el cual se vieron que en 1.800 pacientes, que eran el 25% de estos eran diabéticos, ¿sí? Se incluyó enfermedad coronaria no tratada, enfermedad de tres vasos o tronco, y se excluyó a los que habían ido antes a cirugía o a angioplastia. El outcome primario era el MACE, ¿sí? Y con 60 meses de seguimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, acá se ve básicamente esto, ¿no? En el cual la tasa de revascularización seguía siendo mayor a favor de la angioplastia, digamos, mayor tasa de revascularización y mayor tasa de MACE o eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, perdón, en contra de la angioplastia, ¿no? Otra vez nuevamente favoreciendo la cirugía en pacientes diabéticos con enfermedad de múltiples vasos. Siguiente, por favor. Entonces, fue no significativo para muerte de todas causas, en el combinado, pero sí en el MACE fue mayor en los que fueron a angioplastia, en los pacientes que fueron a angioplastia, de forma significativa. Siguiente, por favor. Finalmente, uno de los grandes estudios que se vio, que estudió esta situación, fue el Freedom Trial, ¿sí? En el 2012. Siguiente, por favor. ¿Sí? En el cual bueno, participó, entre otros, Valentín Fuster. ¿Sí? Imagínense que en vez de Mel Gibson es Valentín Fuster gritando Freedom. ¿Sí? En este estudio comparó revascularización de... Básicamente fue dirigido a esto, ¿no? Comparó cirugía versus PCI, PCI con DES, de paclitaxel o sirolimus, en pacientes con enfermedad de múltiples vasos, pero sin enfermedad de tronco. 1.900 pacientes, el endpoint primario era un combinado, muerte de cualquier causa, infarto no fatal, stroke a 5 años, y el secundario de MACE. ¿Sí? Siguiente. Randomizado, ciego, e incluyó pacientes tipo 1 y tipo 2, con diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿sí? La clínica básicamente de enfermedad coronaria estable, la mayoría, casi el 70%, síndromes coronarios agudos sin supra-CT, el 30%, ¿sí? Siguiente. Que lo que se vio que nuevamente la cirugía era favorecida cuando veíamos el outcome primario, ¿sí? El combinado de muerte, infarto y stroke, o muerte de todas las causas. Siguiente. Entonces, luego de este estudio surgieron varios metaanálisis, todos apoyando básicamente, o muchos apoyando la cirugía en favor de la angioplastia, en lo que es pacientes diabéticos, tipo 1, tipo 2, con enfermedad de múltiples vasos, ¿sí? Esa es la salvedad, ¿sí? Y como un poco conclusión final de esta pequeña revisión de uno de los trials importantes, ¿sí? Es que en realidad la revascularización debe ser seleccionada en base al cuadro clínico del paciente, el tipo de anatomía que tengamos y el tipo de paciente que tengamos, ¿sí? En este sentido es, uno debe valorar integralmente al paciente. No podemos indicar una cirugía en un paciente que probablemente no supere la cirugía o que tenga un riesgo quirúrgico muy, muy importante, ¿sí? O que no esté en condiciones quirúrgicas, ¿no? De acuerdo al tipo de anatomía o el tipo de cuadro clínico, también eso nos va a direccionar en qué tipo de revascularización vamos a elegir. Y sobre todo, la siguiente, por favor. Sí. Es el trabajo básicamente multidisciplinario, ¿no? Entre los cardiólogos, los intervencionistas, los cirujanos, ¿sí? Los diabetólogos, para elegir si es posible en un momento no agudo, digamos, el tipo de revascularización mejor para, o óptima para el paciente, digamos, ¿no?
sea, es llevar los estudios y las guías al paciente del día a día, digamos, ¿no? No todos los pacientes se encajan en los trials, no todos los pacientes se encajan en las guías, entonces uno tiene que evaluar integralmente al paciente y decidir la mejor opción para el caso que estamos evaluando. Bueno, muchas gracias, no sé si tienen algún comentario. Ok. Voy a dejar de compartir la pantalla. No, un poco para solventar unas preguntas que surgieron en el chat. Bueno, una básicamente era en cuestión a la epidemiología y que si había alguna referencia estadística en cuanto a cuál era el porcentaje de diabéticos que ingresan por infarto. Y la verdad es que lo más vigente que tenemos es el Argendiam y ahí hubo es un estudio. 20%, recién lo estaba mirando. 20%, sí, 1.759 pacientes y 20% de ellos eran diabéticos en el lapso de un año. Bien, después hay algunas preguntas o más que nada comentarios. Igual, o sea, uno puede ir de atrás para adelante también, ¿eh? O sea, ingreso por insuficiencia cardíaca, tasa entre 30-40%, nosotros no tenemos estadística nacional. Y después ingreso por infarto, hiperlucemia solamente, ¿no? La bolsa, sí. Más del 30%. Deberíamos hacer ese estudio nosotros, justamente. Disparo dos o tres cositas como para ver si podemos cerrar en cuanto a comentarios, y es, cuando se hablaba de revascularización en términos de CRM, preguntaban o decían si siempre es conveniente realizar puentes mamarios. Si en el caso de la antiagregación, acá preguntó el doctor, sugirió, lo puso como debate el doctor Procopio, si qué tipo de antiagregación y en qué momento, y en no perder de vista el riesgo de mediastinitis, esto lo señaló la doctora Paula Dobznik, no sé si pronuncié bien el apellido, y bueno, un poco largo esos tres disparadores, a ver si podemos hacer algunos comentarios finales. Yo quisiera decir dos cositas acerca de esto. Para mí, doble mamaria, sí, si el centro tiene experiencia, el cirujano tiene experiencia en doble mamaria. Digamos, puntualmente me parece que es eso. Y con el tema de la mediastinitis, obviamente siempre es una preocupación tener una mediastinitis, principalmente sabemos que la doble mamaria en un paciente, una persona con diabetes, pero la realidad es que si el paciente está bien controlado previamente, tiene una buena glicosilada, digamos, y no aumenta el riesgo de doble mamaria. Uno de los primeros beneficios logrados por el buen control glucémico justamente fue ese, la reducción de la tasa de mediastinitis prácticamente a la población general. Pero obviamente se necesita ese control glucémico. Seguro. Y otra cosa, Federico, que quería agregar, yo a veces me pierdo también con que algunos trials son beneficiosos para CRM, otros para como todo. Como todo, ¿viste? Bueno, el Freedom. Después salió el Syntaxis, que es el seguimiento a 10 años del Syntax, y en la población diabética tampoco hubo diferencia. En realidad, en la población global aparentemente fue mejor la cirugía de revascularización miocárdica, con un poco menos de, hasta incluso de mortalidad, como decíamos, no solamente eventos, sino un poco de mortalidad, pero sí en el grupo de diabéticos. Del Syntax trial no hubo, la P de interacción era no significativa, con lo cual quedamos de vuelta ahí, así que me parece que siempre tenemos que considerar todas estas opciones, el centro quirúrgico, la anatomía, el score de Syntax, la preferencia del paciente, o sea, un montón de cosas como para avanzar con estos casos. Ahí yo agregaría, si vos dijiste, cuando uno analiza los resultados del estudio ART, no muestra beneficios de la revascularización completa arterial sobre mamaria más otro puente. O sea, no hay ningún argumento estadístico para decir que toda la revascularización completa con mamaria es superior a una mamaria más otro conducto. Pero sí arterial, o sea, sí puede ser, estoy de acuerdo, sí, pero sí arterial, digamos, ¿no? Obviamente. Bueno, el estudio no randomizaba a si era todo arterial, era randomizaba a si la revascularización era toda arterial o era
una mamaria más otro conducto. Cuando, así que no pudo demostrar beneficios de una reparación completa arterial a pesar de lo que uno cree. Y yo creo que eso tiene que ver con algunos puntos. Cuando uno analiza la experiencia de los centros, cuando los centros tienen experiencia, el beneficio de la revascularización completa arterial es mayor. Y otro punto tiene que ver con cómo se usa el conducto arterial. Si el conducto arterial se esqueletiza o no se esqueletiza, eso cambia la evolución. Definitivamente el arterial hace la diferencia en la descendente anterior y probablemente en la circunfleja. En una derecha la diferencia es menor. En cuanto a que el impacto de que se tape un conducto a la derecha es distinto de que se tape un conducto a la descendente anterior. Así que yo diría que uno debería seleccionar si no solamente la experiencia del centro, la técnica con la que va a hacer la revascularización, lo estable que está ese paciente diabético, la adherencia que va a tener al tratamiento después, la posibilidad de seguirse. Si el paciente cumple con todas las condiciones ideales, no le negaría una revascularización completa usando las dos mamarias. Si no cumple todas las condiciones ideales, me parece que no pierde mucho si se lleva una vena en la derecha en vez de una mamaria. Perfecto. Bien. Es difícil. Bueno, Rosina, no sé si tenemos alguna otra pregunta. No, un poco ver si habría algún tipo de predilección por la terapia antiagregante, que eso fue un poco lo que quedó ahí explícito en el chat. No sé si Fede querés comentar algo de eso, o Juan Pablo. Sí. Básico, la verdad que lo que son las guías de recomendaciones no hay gran diferencia, por lo menos que sepa yo, en antiagregación. Sí, el beneficio de la antiagregación en los pacientes diabéticos es mayor que, o pareciera ser mayor que en los pacientes no diabéticos, pero no sobre el tipo de antiagregante, si la pregunta iba dirigida a eso, digamos, ¿no? No sé, Juan Pablo, que tiene muchísima más experiencia, quiere comentar algo. No, yo coincido con vos, Fede. El tema es el tiempo, ¿no? Porque si por los casos que mostraste eran... Eso, ¿no? Es siempre un tema a discutir, de discusión diaria, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para antiagregar a un paciente diabético que ya uno quizás sospecha o puede pensar que puede tener más de un vaso? Eso es un tema delicado, importante para discutir, que no sé si hay gran evidencia en cuál es el mejor momento, digamos, ¿no? También, como todo, depende del caso clínico y uno puede antiagregarlo post cateterismo, digamos, como muchas veces, como para intentar ver la anatomía y poder decidir más tranquilo y reducir los tiempos de espera en un paciente que ya ingresó por un síndrome coronario. Pero ahí lo único que yo diría por las dudas es cuando uno analiza la evidencia, en el caso de Prasugrel, el grupo de pacientes diabéticos, el mejor. Claro, porque clopidogrel no se puede usar en el paciente con diabetes. No se absorbe, primero, se absorbe menos, se activa menos, y el recambio plaquetario es mucho mayor para un fármaco que actúa sobre una sola plaqueta, a diferencia del ticagrelor. Porque el recambio plaquetario es el doble, son plaquetas mucho más jóvenes, mucho más llenas de mitocondrias, y que se recambian... Un turnover. No, el clopi no antiagrega al paciente diabético, es prasutica. O sea, eso está demostrado, es lo que estaba diciendo Juan Pablo. Sí, yo diría, cuando uno analiza Triton, hay una diferencia, hay una interacción entre diabético y no diabético. Parece que los diabéticos obtienen mucho más beneficio de una antiagregación potente con Prasugrel. Cuando uno analiza un plato, no ve esa diferencia. Los autores de plato dicen no hay interacción, con lo cual el beneficio es para ambos, para diabéticos y no diabéticos. Pero desde mi punto de vista, creo que parece razonable pensar que en un paciente que tiene, como dice Paula, un nivel de agregabilidad más alta, y una mayor tasa de resistencia al clopidogrel, se beneficiaría de utilizar un antiagregante potente siempre que su riesgo hemorrágico lo permita.
El segundo punto es que vos decías, ¿cuándo dárselo? Sí, yo entiendo que a veces se puede esperar a conocer la anatomía, pero también, si el paciente necesita una revascularización urgente, yo diría cuanto antes mejor. O sea, si el paciente tiene súper a nivel del ST, ahí no dudaría en dar cuanto antes mejor. Y ahí sí hay evidencia de la velocidad agregabilidad que logra para su GREL por vía renal, que incluso parece ser mejor que la del cangrelo, ¿no? Si uno mira cuándo logran los pacientes, un estudio reciente donde se comparó cangrelor, tirofiban y prasugrel comprimidos, tragados o masticados, y se ve que prasugrel es muy bueno y agrega muy rápido. Y eso es que hace hemodinamia, a veces le hace la diferencia. El riesgo de trombosis, que es en agudo, es distinto. Y sobre todo ahora en Argentina, que no tenemos tirofiban, o sea, no tenemos 2B3 endovenoso. Entonces yo creo que a un diabético con bajo riesgo hemorrágico, con un crucero de 40, diría, la opción debería ser para prasugrel lo antes posible. Digo. Okay. De acuerdo. Ahí, Hugo Sanabria. Ahí está. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hola, ¿al lado del micrófono? Ahí me escuchan, creo, ¿no? Sí, prepárate. Sí. Prepárate una... Yo ingresé un poquito tarde por favor. Hola. Ingresé un poco tarde al evento, así que pido disculpas por ahí, ya esto lo tocaron, pero un poco reforzando lo que decías, Juan Pablo, el primer concepto es que no es que el clopidogrel no sea efectivo, digamos, en pacientes con diabetes, de hecho, reduce el riesgo de eventos cuando se los compara, digamos, contra no usarlo. El tema es que por ahí es cierto que la reducción de eventos que logra en términos relativos en pacientes con diabetes es menor que en pacientes sin diabetes, y allí surge este tema tan interesante de la disfunción plaquetaria que también los pacientes tienen, como comentó Paula, este turnover más acelerado, unas respuestas diferentes al ADP, y cuestiones que tienen que ver también inclusive con polimorfismos, ¿no? Recordemos que el clopidogrel se inactiva rápidamente por estearasas, parece que los pacientes con diabetes, estas estearasas tienen una mayor acción, y entonces hay una mayor inactividad del clopidogrel hasta que llegue al hígado, y una vez que llega al hígado, el clopidogrel necesita dos pasos enzimáticos por citocromo P450, que aparentemente tienen ciertos polimorfismos asociados a diabetes que hacen que tenga una menor activación. Ahora, así todo es efectivo, quizás menos efectivo que hubiésemos esperado, ¿no? Entonces allí lo interesante... Claro, de allí lo interesante de poder utilizar para su grel y picaraguelor por esas potencias. Digamos, no punto, tenés otra cosa, pero si tenés para su grel... Claro. Y después el otro punto es los tiempos, digamos. Me parece que allí también es un tema que siempre tenemos que tener en cuenta, que es que quizás estos subgrupos de pacientes con... Los grupos de pacientes con diabetes son aquellos que, en los cuales tenemos que pensar... en la doble antigregación plaquetaria más prolongada, siempre teniendo en cuenta balance isquémico versus hemorrágico, pero que no se nos debe escapar de la cabeza, que probablemente sea uno de los subgrupos que más se beneficien en términos de prolongar la doble antiagregación, siempre obviamente teniendo en cuenta, por supuesto, el balance entre riesgos isquémicos y riesgos hemorrágicos, pero que sin duda ese es otro grupo, es un grupo de pacientes que se benefician en pensar en prolongar la doble antiagregación. Nada más. Perfecto, excelente comentario, la verdad que gran aporte. Y bueno, ahí, Rosina, yo solamente agregaría lo que sí, sí. También los diabéticos son los que tienen más enfermedad panvascular, entonces siempre con Hugo discutimos qué pasa cuando llega al año un paciente así, si... Lo dejamos con un esquema de DAPRO o lo pasamos a un esquema de aspirina con dosis bajas de un antitrombótico como rivaroxaban en un esquema tipo COMPAS. Y siempre ahí llegamos a una conclusión con Hugo, en el sentido de cuanto más panvascular sea el paciente, a lo mejor preferiríamos pasarlo a un esquema de una combinación de antitrombótico con antiplaquetario. Cuanto más metal a lo mejor tenga el paciente en las coronarias, más iríamos a doble antiagregación prolongada. Perfecto. Bueno, disculpen, la verdad que daría para hacerlo de una hora y media esto, ¿no? Como para poder discutir algunos puntos que quedan en el tintero y algunos mensajes que llegan por privado también.
Pero bueno, en honor al tiempo, la verdad que les agradezco a todos, excelente exposición, a los comentarios que hubo y la participación, el feedback. Y bueno, no sé si Ezequiel querés decir algo más. No, gracias a todos los que participaron. Hoy tuvimos que conectarnos tempranito, interrumpiendo un poquito el consultorio. Se corta. Nada, este tipo de pacientes son complejos y me parece muy importante encararlos con un equipo que tenga experiencia. Bueno, damos por finalizado el Ateneo y gracias a todos los que se conectaron. Disculpen algunas imperfecciones técnicas y bueno, los saludo a todos. Buenas tardes para todos. Gracias, muy buenas, felicitaciones. Gracias.